Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos de nuevo. Ya lo habéis visto en la intro, y es que me propongo un reto, que es ni más ni menos que conseguir por fin de una vez por todas el AMX 50-100, tanque pesado francés de Tier 8 con autocargador. Como podéis ver, tengo a su predecesor, que es el AMX M4 Mile del 45. También, como podéis ver, no tengo absolutamente nada de experiencia ahora mismo, y eso es porque se la he gastado toda, incluido mucha parte de la experiencia libre, en ponerle el último motor. Así pues, como podéis ver, me faltan 81.000 puntos de experiencia para conseguir el 50-100. Y mi objetivo es hacerlo en 30 días. 81.000 puntos de experiencia en 30 días. Quizá algunos diréis que esto es muy fácil de hacer. Bueno, si tenéis todo el día para jugar, quizás sí. Pero para un servidor, que ya os recuerdo que estoy haciendo la tesis aquí en Valencia, no tengo todo el día para jugar y no es tan fácil. Así pues, mi reto personal es de conseguir esta hazaña, de conseguir 81.000 puntos de experiencia en 30 días y conseguir el 50-100. Tengo intención de hacer esto como si fuera un diario, es decir, de vez en cuando ir poniendo vídeos de grabaciones en directo de partidas con el M445 para que veáis viendo un poco pues, cómo va subiendo el marcador y si consigo o no mi objetivo. Para hacerlo un poco más interesante, quiero que me pongáis en los comentarios qué queréis que haga si no consigo alcanzar mi objetivo. A ver qué se os ocurre, ¿vale? Y si no es muy descabellado, intentaré hacerlo. Pero ya os digo que mi intención, obviamente, como podéis comprender, es conseguir esta hazaña de en un mes lograr los 81.000 puntos de experiencia. Debo añadir que no voy a usar y no voy a contar la experiencia libre. Van a ser 81.000 puntos de experiencia puros. Es decir, que si estoy a 75.000 y tengo 3.000 de experiencia libre y me quedan 2 días, pues la experiencia libre no va a contar. Es un reto que me propongo. Bueno, ya os digo que el M445 no me está gustando mucho. Es bastante putada jugar con él, lo cual es aún más complicado conseguir esta hazaña. Pero bueno, es el reto que me he propuesto. Espero que os guste la idea. Y nada, chicos, ahora vamos a empezar con las primeras andanzas por este largo camino hacia el 50-100. Y bueno, espero que os guste. Bueno, pues ya estamos aquí. Primera partida del largo camino hacia el 50-100. Batalla de Tier 7. Lo cual, bueno, no está nada mal para empezar. Y bueno, este mapa ya sabéis que es una comarca roja, siempre es una putada. Y evento voy a seguir a este Tiger. Estamos grabando en directo, ¿eh? Ya os dije que esto va a ser totalmente en directo. No quiero trampas ni cartón. Para que veáis cómo es el camino, el duro camino que me he propuesto en este reto personal. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hay dos artillerías, lo cual seguramente aquí nos van a castigar bastante. A ver, tenemos un T-29, el Tiger. ¿Quién más hay? Vale, no está mal. Intentaré no asomarme mucho, pero si puedo pillar la cobertura de la piedra, mejor. A ver, aquí voy a quedar de momento. A ver si se pinta alguien por aquí. Tenemos al 44. Y aquí tenemos al otro M4 de 45. Solo hay dos. No iban a haber solo dos, obviamente. Y los campers estarán ahí atrás. Joder, al 7. Que al menos el blindaje de tesito no le sirve de mucho con la penetración que tengo. A ver si le puedo castigar otra vez. ¡Oh! Vamos a ver el Tiger otra vez al T-43. No hay nadie. Veamos este sucio y de aquí. Tengo depresión. Tengo este sucio. Soy 52, si lo llevamos a llegar. Vale. Sacamos esta jodida por aquí. Esta jodida. No sé si le ayudar a esta gente. Voy a lanzar. No sé por superioridad numérica, a ver si podemos acabar con ellos. Tío, 50-100. MX, tío. Está a punto de caramelo, coño. A ver.
Extra de 7, a ver si le podemos dar. A ver si aquí nos va a dar la arti. Es lo que más me preocupa. Voy a cargar. Vamos a cargar ya, porque si no... Descargaos a ese tío, vamos. Vamos. Depresión, puta depresión de cañón. Jodido el motor, ya sea. Corre M4 por tu vida. Bien. Vale, me quedo aquí. Vale, me han jodido el motor. Mierda, el T25 está aquí. Con el motor jodido va a ser complicado esto, ¿eh? Vamos a parar un tiro de super precisión. Oh, venga ya. A ver, vamos a probar otra vez. Ahí, venga. Oh yeah. Bueno, esto no va nada mal. Es que el su 122 aún está vivo. Este de 29 no le voy a llegar. Es con el motor jodido. Va a ser una putada. Uf, madre de Dios. ¡Madre de Dios! La velocidad francesa, señores. Madre mía. A ver por dónde voy yo. Vamos a ir a este de 29. El su 122 este sí va a ser una putada. Ole de 29, ole tú. Y me gustaría poder apoyarte más rápido, chato, pero es que no me da el motor. Y creo que el sub creo que no me ha visto. Ah, tío, qué asco. ¡Corre! Ese tío me puede matar de una hostia. El T29 también. Ole T29, ole tú. Te voy a usar de escudo si no te importa. Ha sido muy ruin usando a este hombre de escudo, pero es lo que había. Voy a ser un poco conservador más que nada porque estamos un poco a un tiro. Que el cowboy no es está ahí. Ups, perdón, T29. Intención molestarte. Voy a salir un poco, a ver. Te dejo pasar, tranquilo, tío. Si te los están dando. No sería mejor ir a buscar la artillería. Uf, esto está siendo una pesadilla, con el motor así. Y el Su-14 tienen que estar por aquí. El problema es que si el T20 los puede pintar. Estamos capturando bien. Madre mía, qué duro que es ver a un tanque francés yendo a 15. Es que... Ahí está. El T20 se va a encargar del Su-8. Y ahí está el Su-14. El T29 espero que se lo cargue. Ahí estamos. Esto... Bueno, primera batalla del camino. Uy, ¿qué es esto? No, lo siento. Vale. Bueno, no ha estado mal. Los primeros 1.366 puntos hacia el camino. A ver, bueno, se entra ya un poco normal, pero no ha estado mal. Los primeros 1.376 puntos hacia el 50-100. Bueno, segunda partida con este señor, con el
M445. No sé dónde coño estoy yendo. Bueno, como podéis ver, también es tier 7 y hay mucho, mucho antitanque. Con lo cual yo creo que lo que voy a hacer es ir más por la parte esta de aquí. ¡Ay! Venga, tira, tira. A ver qué nos encontramos por aquí. Vale. T43 ahí. Tienen tres cajas. Que las cajas no van a suponer ningún problema. Pero la arti sí. Pero tienen dos artis alemanas muy buenas. Son el Grill y la GW Panzer. Sobre todo esta última. Hombre, tenemos una caja salvaje, aparece. Tiger P. ¿Quién más? Tiger P con dos cajas, vale. Perfecto, una caja menos. Realmente pensaba que este motor iba a tirar un poco más. Quizá el del 50-100 tire más, porque aunque es este ahora mismo, me está decepcionando un poquito. En fin, vamos a ir a apoyar aquí. Es la Arti que nos va a machacar ahí. Ole su 100, ole tú. A ver, el Jack Panzer y su 100. Aquí tenemos el 12 toneladas. Uy, ¿quién me ha dado? Y no sé si eso es la caja que me está intentando apuntar. Caja, hola. Tenemos el T21, así que va a ser más jodido. El chasis. Está en muy mal sitio porque no puede esconder la torreta. Es que no le veo. Han jodido al conductor. Esto es una putada. ¿Por qué se empeñan en joderme el conductor, el motor? Maldita sea. Qué manía tiene esta gente. A ver, T25. Te digo desde aquí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Está a punto de caramelo, pero la cosa no ha podido ser. A ver, VK. Bueno, a ver cómo acaba la batalla. Bueno, segunda partida, segunda victoria, 533 más hacia el 50-100. Aunque perdemos pasta porque he tenido que usar más de un consumible. Seguramente las orugas no debería haberlas reparado teniendo en cuenta la vida que estaba. Pero bueno, no está mal. Mira, 1111 puntos de daño, qué guay. Bueno, no ha estado mal. Pues nada chicos, estas han sido los primeros pasos hacia el 50-100. Espero que os haya gustado la idea. Ya iré subiendo más vídeos de los siguientes días que vaya jugando con este señor para intentar lograr mi objetivo. Como ya os he dicho, serán grabaciones en directo en que no habrá ningún tipo de corte, excepto para pasar en zonas que no haya pase absolutamente nada, pues que cortaré, pero simplemente lo que es la narración no la voy a tocar para nada. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Cualquier opinión la ponéis en los comentarios, así como que desearíais que hiciese si pierdo mi propia apuesta. Y nada chicos, un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!